Thank you thank you Hacemos un minutito de meditación. Oh, bueno, ¿tú prefieres que hagamos dos horas de meditación? Sí, oye, oh, yeah. no. Sí. <laughs> sí. Sí. Qué malo, malo, no, yo reto. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Birmingham estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saratiputra con estas palabras: Sariputra, Cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación... Los factores de composición en la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración. Y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así, así es, así es. es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas: las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca y que se apacigüe. Me postro ante la Asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Pues vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo, Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Aka samara sashadara samara yapen Tayata om gate gate. Para para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98.

sāñgyo chodās tōki chōnāṁ rā chanchu pārthu tāni khyā sūcī tāki chayñe kipe sōnāṁ ki drolā penśi sāñgyo drupāśyo manju nāṁ ka thānda ñaṁ me sūmji tamche tuṇḍa kvā na me āñdā kua sōpa sāñgyo kua kārūpa jīna yāṁ tōpa chā nā te chato tampe sio sāṁ ma ña ñaṁ pe Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una mente que desea ir con ello, creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. <coughs> tan carcheo no hago un mundo esto dice que ella no no sé por dónde comienza nada dice hasta manzo de ruchi ve tondare de da ta mezi chuso su mezi rindo kaza de ya ima te tonda de ba chi ya tonda ni manzo ruchi ve res de hecho el La razón por la cual nosotros estamos aquí reunidos, por la que hemos puesto el interés de asistir a clase, es porque estamos buscando algo más, algo que nos lleve... Ah, buscando un significado ah, en nosotros, buscando un significado, buscando algo. laiga raya chido 마르스 어 shaibara basi ina maharis. Ina tagana shingi, chi banzhio da chobu maharitanga tanda ruru shaibara basi, dina kaya maharis, tanya yeba shiya. Kariya isi ina mezi tonda dambaa sayadi, nga ranzo, chi dungi inda, daa ma dunga di Si estamos reunidos aquí es porque estamos buscando un sentido a esta vida. Y el sentido que le estaban buscando no es en cuestión laboral, porque si estamos aquí no es para tener un empleo. Si estamos aquí reunidos tampoco es para... Conseguir dinero, riqueza. Estamos aquí reunidos, no es para hacer nada más amistades o no estamos reunidos para ver cómo eliminamos a alguien, a alguien que no nos cae bien. Ese no es el objetivo de estar aquí. Nosotros, por experiencia, experimentamos malestar y sabemos que lo que queremos, lo que buscamos, es la felicidad, bienestar. Sin embargo, en esa búsqueda a veces también nos encontramos con situaciones no deseadas. Así que a veces experimentamos bienestar, a veces no. Y el que nosotros podamos ir construyendo aquello que deseamos, ese bienestar que deseamos, y que vayamos eliminando todo aquello que no deseamos encontrar, Únicamente lo podemos lograr con este vehículo, con este cuerpo humano. Este cuerpo humano nos da es el mejor vehículo para poder ser capaces de crear realmente aquello que buscamos y ir eliminando aquello que no deseamos. Cuando hablamos de encontrarle sentido

en la vida pero no únicamente en esta vida porque de hecho ya los mismos animales de, que van desde los pájaros que están volando en el cielo hasta los insectos que se van arrastrando por la tierra todos estos animales todos estos seres también están buscando el bienestar en esta misma vida y por eso cuando cuando hace mucho calor ellos buscan la sombra o buscan una algo que les pueda proteger del calor o cuando hace mucho frío entonces están buscando rayos de sol para calentarse siempre y cuando sea un día donde haya sol porque si no tienen sol pues ya es otra historia se buscan la vida de otra manera para calentarse entonces ellos están buscando el bienestar y trabajan para ese bienestar pero únicamente enfocados en esta vida el ser humano pues también puede hacer lo mismo pero el ser humano tiene otra capacidad más, porque claro, todos nosotros estamos buscando ese bienestar y todos nosotros trabajamos para ese bienestar, podemos hacerlo para conseguir ese bienestar en esta vida. Pero nosotros tenemos algo más, tenemos la capacidad de ver más allá que esta vida. Aunque la vida futura todavía nos, pareja, nos parece lejana,

Porque con, con lo que Geisha la está explicando ahora, no significa que dejemos a un lado esta vida y no trabajemos ya. Por supuesto que también tenemos que estar al pendiente de esta vida. Tenemos que mantener una familia, tenemos que criar a unos hijos, pues por supuesto, tenemos que tomar esos puntos en cuenta, pero que nuestra mente no esté 100% enfocada únicamente en eso. Porque entonces esta gran oportunidad de tener este cuerpo humano no lo estamos realmente aprovechando. Y dice que se lanza les voy a hablar de una manera muy directa. Los, nosotros, como humanos que nos movemos contra, con nuestras dos piernas, tenemos que comportarnos diferente a aquellos que se están moviendo con cuatro piernas. Es decir, diferente a que, cómo se comportan los animales. Como somos de West, realidad, ¿tú? O sea, ¿Alguno se ha enfadado o molestado por lo que he dicho? Mr. Ase o, tinte ziriz. Onet zuz göriz tuncui le kewa pakvragti ini Starting in Interim There is a village called p martyr ki كذ Neptuzut 이미 г 34 MR. Venetian firstly Onbereich tova risk chance is Oайт Y es que es así, nosotros debemos de tratar de comportarnos diferente a como lo hacen los animales. Nosotros ahora tenemos un cuerpo humano, ahora hemos obtenido un buen renacimiento. Cuando hablamos de un buen renacimiento significa que no estamos en un renacimiento desafortunado como en el reino animal. Entonces, comportémonos como...

sāngbō chī guya, nga nga dāga nā yin gita jimbā tāng guya māngbō chī yāra wās, nga tūnzu kiu tūnzu samitā, shūgla yābō chī yōnyi nā yin duygu tuy nā, nga kiyo ngā karī sugu tuy sugu kuwa ngru, chādu, ngā kē, nga nga jāngsim, nga tūnzu ki, nga 응? Entonces, ¿cómo realmente hacer un buen, uso, un buen uso de este renacimiento que tenemos? Pues, en primer lugar, no estar 100% únicamente enfocado en esta vida. Ya ir planteándonos la vida futura. Incluso, todavía podemos ir más allá, ir preparando para las vidas futuras y que nuestro pensamiento esté principalmente enfocado ya en esa preparación. Para el futuro. ¿Cómo nos preparamos? Pues conociendo todas aquellas causas que nos van a llevar a un buen renacimiento, que nos van a beneficiar y conociendo también todas esas causas que nos van a hacer daño. Es decir, desde ahora ya tenemos que estar preparando ese renacimiento que estamos buscando, esas buenas condiciones que estamos buscando. ¿Cómo? Pues viendo que acciones como ética, paciencia bondad generosidad ser respeto todas esas son acciones que son causas que nos van a beneficiar que van a construir ese buen futuro que, que buscamos y las causas acciones que nos van a hacer daño que nos van a traer un, un futuro desagradable va a ser el enfado el orgullo la envidia el competir

Tē sōng tē kātsang kē chī kō sōng tām nā rīgmār wā sō, tē shē sāng nō tūks tē nda lōbzhōn shē tē kēshī mbōr kē sī chī kārī tē jī chē kē tū, kārī tū ngi chē kē tū, tē tā tā

¿Cómo se consigue esa, esa buena vida futura que estamos buscando? ¿Cómo se construye? Y para eso eh, hay que saber qué es lo que va a traer cada acción. Es decir, si nosotros tenemos una semilla de una planta que va a traer un fruto dulce, entonces la plantamos y sabemos que, como las semillas de un fruto dulce, va a dar un fruto dulce. Que no podemos esperar que estamos plantando una semilla de un fruto dulce y esperar que de ahí salga algo picante entonces si la semilla es picante lo que vamos a esperar es que dé un fruto que sea picante si la semilla es dulce dará un fruto dulce para eso necesitamos el estudio para saber qué tipo de acción va a traer qué resultado hay que reflexionarlo hay que irlo pensando plantearnos realmente bueno ¿Qué es lo que me va qué tipo de conducta qué tipo de acciones me va a traer la felicidad qué tipo de acciones me va a traer malestar me va a traer sufrimiento y eso hay que saberlo por eso debemos estudiarlo debemos analizarlo y así cada momento de nuestra vida porque nos estamos topando con seres en cada momento de nuestra vida entonces ir aplicando esas conductas que nos van a traer el bienestar que buscamos la verdad es que 100% todo perfecto no lo vamos a hacer. No vamos a ser perfectos todavía en nuestra conducta, pero sí si el ir tratando poco a poco de mejorar y ese, ese tratar, ese familiar, familiarizarnos con una conducta positiva, con una conducta correcta, esa familiarización nos va a llevar a que cada vez nuestro comportamiento sea mejor, mejor, mejor. ¿Mm?

Hay un maestro que decía que nuestro comportamiento no se convierta como nuestro comportamiento que busca la, desarrollar esa bondad, ese ser buenos, no sea como un burro que tratamos de llevarlo costa, eh, cuesta arriba y, y los burros luego no quieren moverse, por más que le pegas y le pegas y lo empujas, no se mueve, se queda ahí tieso. Pues que nosotros, cuando estemos acciones, haciendo acciones buenas, que no seamos como ese burro terco que no se quiere mover y que le cuesta mucho subir. Si vamos a hacer acciones virtuosas, hacerlas con ganas, con entusiasmo, aunque sea un momento cortito pero que ese poquito tiempo que le estamos dedicando a una buena acción que sea de calidad que realmente lo hagamos con alegría y entusiasmo porque si lo hacemos así como el burro que apenas y se mueve pues entonces esa acción virtuosa que hacemos no está teniendo mucha fuerza.

Y de, dice Geshe la eh, y es que a veces nos comportamos de la siguiente manera. Y luego dice, bueno, no sé vosotros cómo os comportáis porque no puedo saberlo. Así que voy a decir cómo comúnmente uno se comporta poniéndome tal vez yo como ejemplo. Y es que a veces cuando nos involucramos en acciones sin sentido, acciones sin... que no son ni virtuosas, las hacemos con una facilidad como el agua que corre cuesta abajo, corriendo, sin dificultad. Y cuando se nos mete una de esas emociones aflictivas sale con una facilidad como esa agua que corre hacia abajo. Así es nuestra mente. Eso sí, cuando toca hacer alguna acción virtuosa, generar un pensamiento virtuoso, ¿cómo cuesta? Es como ir cuesta arriba, nos pesa, nos pesa y tratamos ahí de hacerlo. Pues esa es nuestra realidad. Por ejemplo, cuando nos involucramos en acciones como puede ser hablar por hablar, hablar sin sentido, uh, ¿cómo nos sale tan bien? Nos sale tan bien que, que incluso hablamos, nos movemos, afirmamos, uy, si estamos criticando a alguien, ya no les cuento qué bien nos sale. Eso, como el agua que corre, sin ningún problema. Y ahora nosotros, pues claro, hay que darnos cuenta que eso que nos sale con tanta facilidad es causa. Es una acción que nos va a causar sufrimiento en el futuro. Y vuelvo a insistir que se la estoy hablando por mí. Yo no sé vosotros cómo os comportáis, cómo es su experiencia, pero esto es desde mi experiencia. <laughs> y dice que se la insisto que lo estoy hablando desde mi experiencia porque en una ocasión pues que pues nos estaba hablando de la importancia de venir a clase no de que estamos acumulando tanta virtud por el hecho de estar aquí en lugar ese tiempo que le está, dedicamos a estar aquí, a lo mejor estaríamos en casa viendo la tele y viendo, a veces vemos cosas bonitas y sale el apego, vemos cosas que no nos gustan y sale el enfado. Es decir, ese tiempo viendo la tele, nada más estaríamos creando o apego o enfado, emociones negativas. Mientras que las dos horas que le dedicamos a estar aquí, estamos haciendo algo muy virtuoso. Eso lo comentó Gessela en una clase una vez. Y entonces una perso persona se dio por aludida y realmente pensó que estaba diciendo que es la por mí. De hecho vino a hablar con el ama y dice lo estaba diciendo por mí, ¿verdad? Porque creo que hasta me estaba mirando cuando lo estaba diciendo. Por eso dice que ya no estoy hablando por nadie, no estoy señalando a nadie. Es así en general. <laughs> Y es que en esa ocasión esta persona de verdad insistía, es que me estaba viendo a mí, estoy seguro que me estaba viendo a mí. Y así que pues siento mucho, porque claro, un día faltó a clase y se quedó viendo la tele, por eso se sentía aludido y dijo, perdone, <laughs> hasta le pidió disculpas al ama, perdone. Y, y que se la dice, no, no estoy hablando en nadie en particular, así que no vayan a generar, eh, ¿cómo se dice?, eh, supersticiones ninguna, alguna. ¿Mm? ¿No?

Ahora entramos en nuestro tema y que realmente hagamos uso de lo que estamos escuchando, que realmente se produzca un cambio en nosotros, aunque sea un cambio pequeño, pero que existe ese cambio, que no solo nos conformemos con escuchar, con escuchar estos consejos. Claro que sí, que al escucharlos uno está acumulando muchos méritos, pero... No hay que sentirnos satisfechos con eso, hay que buscar poner en práctica estos consejos y llevar a cambio esa transformación en nosotros. Mm -hmm. Y bueno, en la clase anterior estábamos hablando acerca de la paciencia, así que el tema en relación a la paciencia ya lo ya lo hemos completado.

Hemos, en la clase anterior comenzamos con la paciencia y hemos visto la paciencia ante aquellos que nos pueden infligir algún daño. Ahora mm. vamos a hablar del siguiente tipo de paciencia. Mm -hmm. Bueno, cuando estuvimos viendo los otros dos temas, como fue la generosidad y la ética, no sé si lo notaron, pero Geshela no estaba siguiendo el texto de una manera muy estricta, sino que estaba hablando de estos temas en general. Pero cuando entramos ahora en la paciencia, es un tema tan importante que vale la pena que lo veamos conforme está en, en los textos, para que así tengamos esas herramientas para meditarlo, para cultivarlo y poner en práctica lo que es la paciencia. Por eso ahora, a lo mejor lo notan, está deteniéndose más viendo el texto. ¿Sí? Ahora, la siguiente paciencia es la paciencia a, ante el sufrimiento. Entonces, así como experimentamos el bienestar y nos apegamos a ese bienestar, cuando viene el sufrimiento, es algo que tendemos a generar molestia ante ese sufrimiento. Pues también ante el sufrimiento uno tiene que aplicar la paciencia. Sí. Entonces, de hecho, eh, se dice, al sufrimiento hay que verlo como si fuera una medicina. Entonces, ¿cómo es que se convierte en medicina el sufrimiento? Ya, José. ¿Por porque, porque, porque se puede ver como contando con cualidades positivas. Dungay, yo tengo reza. Yo

Lo de las cualidades va a venir más adelante, pero aquí se está comparando um, el sufrimiento con la medicina de la siguiente manera. Cuando nosotros experimentamos sufrimiento, hay que pensar si estoy en esta posición por un lado gracias a las tres joyas. Y agradecerlo. Gracias, tres joyas, que me das este sufrimiento. Que en realidad es el resultado de mis acciones negativas. Acciones negativas he cometido en el pasado. Ahora, esas acciones, ahora han madurado. Entonces, no hay que olvidar que estamos en el contexto de, de un bodhisattva, del comportamiento de un bodhisattva. Y entonces. Los bodhisattvas están en busca mm, que todos esos eh, resultados negativos de sus acciones que maduren, que maduren en mí, que maduren ahora. Y cuando maduran esas negatividades y las experimenta en la manera de sufrimiento, están contentos por ella, disfrutan de ellas, porque qué bien ya maduró. quiere decir una negatividad menos que tengo a cuestas mías. Es decir, transforman ese sufrimiento en algo de alegría, porque saben que eso les significa que hay negatividades que ya están quitándose de encima. Por eso es que lo ven como un sufrimiento, digo, como una medicina. Pero por supuesto, si nuestro... Si estamos hablando de una mente que no está muy familiarizada con ello, pues claro, le va a hacer muy difícil ver, eh, estar contento cuando experimenta sufrimiento. ¿Tendés <coughs> lo más? ¿Qué es eso? ¿Tú? 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 Piñki yawar yas te taa dungi tali yawas taa wad tinda sik yawar yas, wad dhuksi yana. Toti yawar masang yawar, chi taa chay na wad tanda wad dungi tali yas kukyawar de, tinda liyo maja wad na dhuksi sami taa na mezi naa diji dhuksi yawar taa, wad dhuksi yawar yas. Soska kaangin khanda chung naa, yani kaangin saaya dhukka Uh -huh. Y es que si no podemos generar este nivel tan alto de mente que incluso está pidiendo y rezando por tener más y más sufrimiento y entre más y más experimentan, más disfrutan de ello. Entonces, por lo menos sé como esa persona que dice, bueno, mi karma negativo ha madurado, mis acciones negativas han madurado, tengo este sufrimiento, pero está bien, a lo mejor no estás dando brincos de alegría, pero lo aceptas, dice, es resultado de mis acciones negativas. Quiere decir que yo llevo una maleta llena de acciones negativas al estar experimentando sufrimiento que es el resultado de esas acciones, entonces es como si esa maleta de negatividades se estuviera aligerando. Y entonces ya ver que es como si tuvieras cada vez menos negatividad, pues eso da ayuda a poder sobrellevar bien esas situaciones difíciles. Y esa actitud nos va a beneficiar mucho. Aunque no seamos de la actitud más alta, que se alegran y que dicen que venga, que venga, por lo menos si nosotros aceptamos este sufrimiento como consecuencia de nuestras acciones y que significa que ya mi maleta de cargas negativas está más, más ligera, pues nos lleva a ver esos problemas con una mejor actitud. Y esa es, eso es lo que nos va a ayudar a encontrar la felicidad incluso en esta misma vida. Porque hay que recordar, si existe un problema, cualquier problema que se nos presente, hay que pensar, si tiene solución, entonces ¿para qué angustiarme? Trabajo para solucionarlo. Si no tiene solución, bueno, es resultado de mis acciones negativas. Algo hice, ahora madura y ya está. Entonces, saber aceptar también eso, esas situaciones a las que nos enfrentamos y no alimentarlas con preocupaciones, angustias, supersticiones que solamente nos están creando más sufrimiento. Así que...

shengi tiki tiki tsuya tukuya ma riz, o tiki tiki maduza <laughs> qale yunguya riz, ini qale yungu, oda qale tsuya ni dukri jabde oda, oda tsu yu chiri qaze lu suyo <laughs> baas ya tiri riz, ti, ti mandu, tsu yu, tsu mba tsu mzi da changa tsu me riva, qaze lu suyo baas, o, qa, o, tsu yu ki tanda ala Y eh, también hay que pensar, bueno, en cuanto a la paciencia, cuando también la podemos aplicar en relación a la práctica espiritual, al Dharma. Cuando nosotros estamos haciendo una meditación o cuando estamos haciendo postraciones o incluso cuando venimos a clases pues a veces cuesta trabajo venir. Tenemos que poner un poquito de esfuerzo de nuestra parte porque a lo mejor en el fondo nos apetece otra cosa o nos apetecería escuchar otra cosa y no siempre eh, escuchamos lo que nos apetecería escuchar. Pero aún así, aún con las dificultades que se nos presente el hecho de poner nuestro esfuerzo, el hecho de venir y aún las incomodidades que esto pueda acarrear, sobrellevarlas eso significa que estamos poniendo también esa paciencia a la hora de poner en práctica las enseñanzas en relación a lo que es el dharma porque a pesar de los inconvenientes estar con una buena actitud eso también es paciencia ante el dharma mm. lopziong kapsa xeba na xe chioog tawas kiyadabaxi kukuyawda xa, nga tindaxi mada, chioog tibsiga yawda, talay suxamni yaw tindaxi xeba nini, xa, chioog tibda nga kanday tukawda xa, tindaxi kanyangda na xa tigil, xanji xeba na xe re, nini loo joo nani, kandawo na y también bueno no solo eso también pues eh, por estar llevando en algunas ocasiones pues una práctica espiritual pues nos trae inconvenientes como puede ser un dolor molestias o que nos enemistemos con alguien etcétera y, o también por estar llevando a veces prácticas nos puede llevar a tener malos sueños. Pero en vez de desanimarnos de ello y dejarlo atrás, es aún así continuar co con ello, seguir encontrando ese gusto por estarlo haciendo a pesar de los inconvenientes que nos podemos enfrentar. Y de este modo, pues entonces estamos realmente aplicando esa paciencia, esa tolerancia, tolerancia en la práctica espiritual. Y así eh, y así si lo hacemos cuando a veces por estar practicando pues nos venga un dolor, nos venga un tipo de malestar, pues de, si somos de ese nivel más alto, va a decir que venga más 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 y disfruta de ello, pero si no somos de ese nivel alto, de mente pues por lo menos decir bueno este malestar este sufrimiento que estoy padeciendo es consecuencia de mis negatividades por lo tanto una negatividad menos que bien algo menos algo un resultado menos que tengo que experimentar uh -huh. Uh -huh. So, 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 yeah. lo sé, ¿no? Y también incluso ante esas situaciones desagradables que nos enfrentamos a, a los problemas, también nos puede llevar como fuente de inspiración para practicar. Por ejemplo, cuando tenemos un problema y decimos, pero así como yo tengo este problema y así como yo lo estoy pasando mal, así existen muchos seres que están... Padeciendo un problema similar al, al mío. Y eso te lleva a generar compasión hacia esos seres. O también cuando estás experimentando dificultades, te lleva a pensar en lo que es realmente el Samsara. Pues esto, esto es el Samsara. La, el Samsara es de esa naturaleza de sufrimiento. Todo.

este, el resultado de esa acción negativa o de esas acciones negativas iba a madurar, llevándome a renacer eh, los infiernos, renacimientos desafortunados. Sin embargo, solo lo estoy experimentando con este malestar, un dolor físico, lo que sea. Así que, qué bien, qué maravilla. En lugar de estar padeciendo mucho, solo es esta pequeña molestia. Es como una persona para entenderlo mejor, es como si una persona estuviera condenada a muerte y lo iban porque robó hizo algo y lo estaba condenado a muerte, pero en lugar de matarlo decidieron ya al final dice, bueno, pues nada más le cortamos la mano y ya está. Claro, es un dolor, es una molestia, pero este prisionero estaría feliz de la vida porque por lo menos no murió, no lo mataron. Pues lo mismo será, no es agradable, pero Gracias a estarlo experimentando ahora, a lo mejor no lo tendríamos que experimentar en otras situaciones mucho más difíciles. Y esta, esta, <coughs> esto que nos está explicando Geshe-la lo está diciendo el propio Shantideva eh, para darnos a entender cómo sobrellevar y tener paciencia también ante el sufrimiento.

es como bueno ahora en la actualidad la verdad es que tenemos mucha suerte de vivir en una época con tantos avances científicos porque por ejemplo en la actualidad cuando se va a llevar a cabo una operación hay anestesia existe la anestesia entonces te ponen la anestesia te duermen en esa zona no sientes y ya hacen lo que tienen que hacer los médicos pero antes no existía la anestesia. Entonces, lo que hacían es, para que cuando iban a operar a alguien, lo que hacían era como quemar esa zona y así, de alguna manera, dejaba de sentir tanto y así podían hacer la manipulación correspondiente. Entonces, era un sufrimiento que tenían que padecer pero era por un bien mejor, para poderles quitar un tumor, quitarles algo y así poder sanarse y recuperarse. Pues es algo similar a lo que tenemos que pensar cuando experimentamos sufrimiento. Se pasa mal, pero es un mal menor que nos va a traer, que nos va a beneficiar. Uh -huh. 음 지금 저는 음 기부담도 전부 느껴지는 인기리스 지금 저는 말 안서 왔는데 삼단 틈은 음 편도 맞고 여리스 나 동네는 친구사 차봐봐 버그 두었어 이거 어디서 동네 코로나 왔어 버시 이니 주요 단달지 끈 갈래 점 이니 내주체적으로 나 어떻게 되다 이나 마음 벌려서 끼 먹어 되게 고생하고 있습니다 어쨌든 선도나 됐어 아시게 nosotros también Podemos empezar a contemplar el sufrimiento de esa manera. Que cuando estamos practicando, cuando estamos siguiendo este camino espiritual, y a veces nos enfrentamos con incomodidades, con malestar, etcétera, pensar que vale la pena, porque gracias a este, esta práctica, este esfuerzo que estoy haciendo, a pesar de los inconvenientes que me está trayendo, al estar practicando las enseñanzas, estoy cerrando la puerta a los reinos inferiores. Así que si hay que experimentar sufrimiento por ello, pues qué bien, qué más da si con esta práctica estoy cerrando los renacimientos desafortunados. Y con eso en mente, estamos aplicando la paciencia ante la práctica de las enseñanzas. A lo mejor... Este pensamiento es más a nivel de seres ya santos que lo están haciendo. Pero aunque nosotros todavía no estemos a ese nivel tan alto, sí que podemos irlo recordando, sí que lo podemos irlo pensando. Y el hecho de estarlo pensando nos va a beneficiar muchísimo. Porque de todos modos, sufrimiento tenemos bastante. Y sufrimiento nos sigue viniendo. Sigue viniendo como una lluvia que no para. Entonces, si de todos modos estamos experimentando sufrimiento, hay que saber ver a ese sufrimiento, enfocar ese sufrimiento. Por un lado, paciencia, aplicar la paciencia ante el sufrimiento y por otro lado, aplicar la paciencia ante las dificultades que nos podemos encontrar a la hora de poner en práctica las enseñanzas. ¿Qué dificultades, sufrimiento, malestar? No importa, porque al estar practicando estoy cerrando la posibilidad de renacimientos inferiores. <coughs>

Esas dificultades, pero piensas, bueno, es resultado de mis acciones, es simplemente experimentar las consecuencias de mis propias acciones. Y nada más hay que, cada uno hay que cuestionarse si uno lo piensa así, ¿se beneficia o no se beneficia? Porque cuando uno dice, bueno, es resultado de mis propias acciones, ya está, y no le da más vuelta al asunto, es mucho más sano, es mucho mejor, que de lo contrario sería darle vueltas y preocuparse y angustiarse, porque a mí no sé, y ya ahí ya entramos en esa preocupación, en esa angustia, y una y otra y otra vez. Y realmente, cada uno que lo piense, realmente eso nos ayuda o realmente nos perjudica. Y sobre todo si estamos hablando de eh, la práctica del Dharma, pues pensar que si estamos tratando de practicar estos consejos, a pesar de las pequeñas dificultades que nos se nos pueden presentar, el decir, bueno, si tengo estas dificultades es resultado de mis acciones, nada más, no angustiarse por ello. Por eso, de hecho, eh, es momento para recordar la ley de causa y efecto, porque de lo contrario, si nos dejamos llevar por la preocupación, por la angustia y todas esas cosas, Sirven de algo? Porque ya saben como que la siempre dice, si sirvieran de algo, si solucionaran algo, pues ya le estaríamos diciendo a toda nuestra familia. Preocúpense, preocúpense mucho porque eso me va a ayudar a resolver mi problema. Pero yo creo que por experiencia sabemos que eso no sirve de nada. <laughs>

poner en práctica estas enseñanzas, uno debería contemplar el sufrimiento y meditar en el sufrimiento. Pero claro, eso a los occidentales no les gusta nada. Les gusta que les hablen de cosas bonitas, cosas que los hagan felices y tal, tal, pero si uno no contempla el sufrimiento, realmente la práctica espiritual no va a tener esa fuerza porque hace un momento que se la nos estaba hablando de que si estamos aquí es porque queremos darle sentido a nuestra vida. Pues ¿cuándo vamos a realmente darle ese sentido? ¿Cuándo vamos a trabajar para darle ese sentido a nuestra vida si no estamos contemplando el sufrimiento? Y es que gracias a contemplar el sufrimiento nos nos ayuda a realmente poner en práctica las enseñanzas. De otra manera no se puede. Entonces

las bridas. Y de esa manera nuestra mente es como un caballo salvaje y la única manera de controlarlo, de subyugarlo, es pensando en el sufrimiento, contemplando el sufrimiento. Cuando realmente contemplamos y pensamos en el sufrimiento, ya se va a dar lugar ese cambio que estamos buscando. Porque si no contemplamos el sufrimiento, nuestra mente nunca va a cambiar. Así que en resumen, y lo que tenemos que saber es que gracias a estar contemplando el sufrimiento, se puede dar el cambio, la transformación que buscamos. Pero dice que es la, pero en esta ocasión, esta noche, no voy a hablar del sufrimiento. Voy a hablar de las cualidades del sufrimiento, que es lo que José a su momento mencionó. Si nosotros meditamos, en, <laughs> dice, si meditamos en el sufrimiento, porque si no meditamos en el sufrimiento, como si nada. Pero si realmente contemplamos el sufrimiento, meditamos en él, vamos a encontrar cinco cualidades en el sufrimiento. Para que nosotros generemos ese desencanto en el samsara y realmente se genere el deseo auténtico de liberarse del samsara, que es lo que llamamos renuncia, únicamente es posible cuando estamos

La siguiente cualidad del sufrimiento, de contemplar el sufrimiento, es que nosotros tenemos un montón de engaños, de emociones aflictivas. Y una que, es, que nos hace mucho daño es el orgullo. Porque una persona orgullosa es como si fuera un bol boca abajo, que por más agua que le, que le pongas por encima no entra nada, todo se le escurre. Es decir, una persona que tiene orgullo es una persona que a lo mejor escucha muchas enseñanzas, pero nada de estas enseñanzas logran entrar en él y no se está beneficiando su mente de estas enseñanzas. Por eso, de hecho, los Gaises Kadampa son los que utilizaron esta analogía para dar a entender cómo el orgullo te impide desarrollar cualidades, porque es como una, un bol boca abajo. Por más que reciba, no entra nada. Y contemplar el, orgullo, perdón, contemplar el sufrimiento ayuda a disminuir el orgullo. Mm -hmm. Y la siguiente cualidad de estar contemplando el sufrimiento es que nos ayuda a generar la compasión. Porque cuando uno está viendo su propio sufrimiento y se da cuenta de lo mal que pasa por él, uno ya puede eh, sentir empatía de ver, bueno, pues no soy el único, también hay otros que están padeciendo, que están sufriendo, y ayuda a generar compasión. Mm. Por eso es otra cualidad de, mirar, de contemplar el sufrimiento, nos ayuda a generar compasión. Y la compasión es la raíz del vehículo Mahayana. Mm. La siguiente cualidad de contemplar el sufrimiento es que es una cosa que no nos gusta, que no deseamos, por la que la pasamos mal y precisamente como nos está trayendo tantos problemas este sufrimiento, buscamos el origen de este sufrimiento, la causa de donde proviene el sufrimiento. y entonces llegamos a reconocer que son las acciones negativas las que producen el sufrimiento que no deseamos. entonces, gracias a contemplar el sufrimiento, nos ayuda a evitar seguir creando más negatividad. ¿Hm? ¿Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres? Y también por contemplar el sufrimiento, entonces nos damos cuenta de, lo, de la necesidad de ser feliz, de liberarnos de sufrimiento. Entonces, volvemos otra vez a investigar que las causas que nos van a traer esa felicidad que deseamos son las acciones virtuosas. Entonces, gracias a ello, pues comenzamos a realizar virtud y estar contentos de hacer acciones virtuosas. Así que gracias a contemplar el sufrimiento, nos lleva a evitar negatividades y a gustosamente cultivar la virtud. Mm. Sí,

Pues así viéndonos como estamos, pues dice, estoy. yo creo que todos están entendiendo y lo saben, cómo crear acciones virtuosas trae como resultado bienestar, crear acciones negativas trae un resultado desagradable. Y yo creo que lo sabemos. No es algo nuevo. Sin embargo el que esté metido en nuestra mente, en que realmente nuestra mente esté empapada de esa idea, de que realmente estemos convencidos de que no podemos crear más negatividad porque eso nos va a traer sufrimiento, la necesidad de crear virtud porque eso nos va a traer la felicidad. El que realmente esté en nuestra mente empapada de esa idea, no solamente a nivel conceptual, sino que realmente esté metido bien en nosotros. La única manera de conseguirlo es contemplando el sufrimiento. Porque si no contemplamos el sufrimiento, simplemente se vuelve un concepto, un, un conocimiento, pero no nos está impregnando dentro de nosotros y no impregna nuestras acciones tampoco. <coughs>

los que se dedican a los negocios, los que se dedican al campo, pues padecen, tienen que pasar por muchas dificultades, por mucho sufrimiento para poder realmente, si estamos hablando de negocios, conseguir dinero, conseguir riqueza, tener todo lo que se necesita, y vemos cómo las personas de negocios o la gente que trabaja en el campo trabaja mucho a horas o donde hace mucho frío, donde hace mucho calor y no les importa con tal de que puedan conseguir lo que están buscando y soportan dificultades con tal de conseguirlo. Pues con mayor razón, cuando estamos hablando de la práctica del Dharma, con mayor razón tendríamos que ser capaces de soportar cualquier dificultad, cualquier inconveniente, porque eso nos va a traer un resultado mayor. Así como los de negocios sacrifican tanto y hacen tanto y padecen tanto con tal de conseguir dinero, nosotros todavía más tendríamos que poner a la hora de practicar el Dharma y así sería, así sería, la manera de poner en práctica la paciencia ante el sufrimiento ¿Mm? y, a, y ante también eh, las dificultades en la hora de practicar eh, de practicar, ya Ahora va a entrar entonces ya en la paciencia en relación al, al chula, no al dharma que no no es que exista una gran diferencia en lo que estamos hablando a lo que se menciona ahora es simplemente cuando nosotros estamos poniendo en práctica estamos haciendo por ejemplo postraciones a veces pues eso nos causa ciertas molestias o cuando estamos leyendo un texto y nos cansamos, pero ahí seguimos. O cuando estamos ahí contemplando acerca de las tres joyas, de sus cualidades, de su, nat su naturaleza, o incluso cuando estamos contemplando acerca de la vacuidad, comprender la vacuidad requiere de mucho esfuerzo también intelectual de nuestra parte. Pues todo ese esfuerzo, todas esas que a veces tenemos que padecer para poner en práctica, hay que tener paciencia ante ello. Uh -huh. Uh -huh. Así pues, el tema de en relación a la paciencia pues es este. Uh -huh. Así que ya comienza con el esfuerzo gozoso. Así que ya comienza con el esfuerzo gozoso. Uh -huh. Cuando <laughs> a nivel <laughs> cotidiano hay personas que se involucran mucho en ciertas acciones, en, en un trabajo y, disf y disfrutan tanto de ello que pon ponen mucho esfuerzo en ello. Son personas que incluso decimos, ah, tiene mucho pone mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, pero ese esfuerzo, ese entusiasmo no es lo que estamos hablando ahora, porque claro, está poniendo mucho entusiasmo y mucho esfuerzo ante un trabajo que le gusta hacer. ¿Sí? 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 Ese no es el esfuerzo gozoso del que estamos hablando. ¿Sí? 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 Porque del, del que estamos hablando ahora necesita ser... O esa disfrute de una acción virtuosa. Mm. Y también este esfuerzo gozoso pertenece a eh, los factores mentales. Mm. Es uno de los factores mentales. Mm. Sí, si definimos lo que es este esfuerzo gozoso, se refiere a disfrutar a la hora de realizar acciones virtuosas. Mm -hmm. Pero lo que estamos hablando ahora en este contexto de esfuerzo gozoso es todavía algo más. Estamos hablando de la perfección del esfuerzo gozoso. Y esta perfección de este esfuerzo gozoso en el continuo mental de quien lo encontramos, pues lo vamos a encontrar en los seres áreas que han llegado a la cuarta tierra, a mm. partir de la cuarta tierra. Mm. Pero aunque nosotros todavía no tengamos ese nivel, sí que ya podemos poner en práctica esta perfección. que mm. Porque cuando nosotros realizamos una acción virtuosa, ya sea pequeñita o grande, y la hacemos con gusto, con alegría, y la hacemos también pensando en que sea para el beneficio de los seres, entonces esa acción se convierte en... En, un es, en, la per, en una práctica de la perfección del esfuerzo gozoso. Entonces para que pueda generarse ese esfuerzo gozoso hacia las acciones virtuosas, ¿qué es lo que se necesita? Uh -huh. ¿Oh?

las cualidades de estas acciones virtuosas. Ver que si nosotros las llevamos a cabo, todos los beneficios que estamos recibiendo. Porque únicamente, bueno, todos queremos ser felices, deseamos la felicidad. La única manera de conseguir esa felicidad es a través de acciones virtuosas. Es verdad que las acciones las podemos clasificar en tres tipos. Las acciones virtuosas, las acciones que son neutras y las acciones negativas. Pues de esos tres tipos de acciones, la felicidad que deseamos únicamente es consecuencia de acciones virtuosas. Las acciones neutrales ni las negativas no van a traer esa felicidad que deseamos. Por eso cuando nosotros vemos que esas acciones virtuosas nos van a traer felicidad, nos van a traer muchos beneficios, entonces disfrutamos a la hora de hacerlas. ¿Ah? y para, que, para ello pues también tenemos que estar generando una fuerte convicción en la ley de causa y efecto eh, y para y esta convicción esta confianza tiene que ser lo que se llama una fe basada en el en la, en, en el análisis y es que cuando tenemos esta confianza, entonces nos lleva a generar la aspiración. Y cuando ya se da lugar a la aspiración, el siguiente paso, lo que trae como consecuencia a la aspiración es el esfuerzo de los ojos. Uh -huh. otros, ¿no? y entonces si uno quiere llevar a cabo este esfuerzo gozoso cómo podemos cultivarlo cómo podemos darle fuerza a este esfuerzo y entonces se habla de lo que se, se llaman los cuatro poderes uh -huh. el primero es el poder de la aspiración el poder del disfrutar el poder de estable de la estabilidad perdón y el poder del de descanso, voy a decir. Uh -huh. Y cuando hablamos del poder de la aspiración, es lo que hace un momento que se la llamaba también esa fe basada en el análisis, esa confianza la confianza en que toda acción virtuosa nos va a traer bienestar cuando nosotros estamos convencidos de ello pues entonces aspiramos a cultivarlas y a qué se refiere entonces con el poder del disfrute Uh -huh. uh, a ver si es... Uh, ¿Qué entienden con el disfrutar, el poder del disfrutar? O, <laughs> o, ¿O creen que es simplemente para reírse de algo? No sé. <laughs> uh -huh. Este poder del disfrutar, de, de la alegría de disfrutar, es como, por ejemplo, cuando los niños son pequeños y están jugando, luego los padres los llaman, ven, es hora de comer, a comer, a comer, a comer. Los niños no escuchan, están tan metidos en su juego, disfrutando tanto de su juego, que hasta se les olvidó que tienen hambre y no escuchan el llamado de los padres a comer. Pues así debería ser. Nos nuestra, nosotros a la hora de hacer algo virtuoso, disfrutar tanto de ello que hasta se nos olvida la hora de comida. ¿Tú crees que eso es posible? <laughs> ¿O, ¿O no es más un poco para reírse, decir, sí, claro? <laughs> Pero esto que está diciendo Geshe-la con esta analogía del niño...

El poder de la estabilidad se refiere a que antes de involucrarnos en algo debemos de ver si somos capaces de hacerlo o no. Antes de comprometernos a algo, antes de hacer algo, decir, bueno, saber de qué trata y saber si realmente podemos o no podemos. Y no empezar a hacer algo que ni siquiera nos hemos planteado si podemos o si no podemos hacer porque luego nos metemos en eso. Y luego ya no lo terminamos y lo dejamos atrás. Por ejemplo, tomar iniciaciones se toman con mucha facilidad, pero ya cuando se enteran que hay compromiso, que hay que recitar las seis sesiones, pues ya luego dicen, no, es que no puedo. Y van con el ama y dicen, perdóneme usted, yo voy a decir que no puedo, así que me disculpo, no voy a hacer mis seis sesiones y se acabó. Y eso pasa mucho, dice Guessela. Lo digo por experiencia, porque me he topado con gente, especialmente occidentales, pero probablemente también la comunidad tibetana hay, de que muy animados se meten en una iniciación, luego cuando hay a la hora de hacer los compromisos, pues ya, ya lo dejan atrás. Por eso es importante que antes de involucrarnos en algo, primero analizarlo, verlo, es algo que puedo hacer o no puedo hacer. Cuando te das cuenta de que puedes hacerlo, entonces ya te metes en ello, ya lo haces. Por eso no lo dejas atrás, lo haces. Por eso también es importante antes pensarlo bien si es algo que está en nuestras manos hacer, que podemos hacer o no. Porque luego ya no hay marcha atrás, ya no es cosa de abandonarlo. Y si nosotros lo hacemos sabiendo lo que hacemos, con confianza de que hemos visto que lo podemos hacer, entonces esa práctica se vuelve más estable, por eso se llama el poder de la estabilidad. Y luego pasamos al último poder, que es el poder del descanso. Esto se refiere a que si en algún momento pues, hay un cansancio, hay un agotamiento, pues también hay que dejarlo un lado, para re pero no dejarlo para siempre, sino es recargarnos, volver a tomar fuerzas para volver a continuar y continuar con más energía, con más entusiasmo. Por eso no es simplemente ya lo dejo y, y ahí se acabó, sino es estoy... Necesito un descanso de ello, me tomo un descanso con la intención de recargar fuerzas y continuar. Y también se dice que cultivar el esfuerzo es algo muy importante. Uh -huh. <coughs> Chandra -kirti. Chandra -kirti, y viendo la importancia de lo que es el esfuerzo, Chandrakirti dice el esfuerzo es importante porque todas esas cualidades que queremos conseguir se obtienen gracias a ese esfuerzo gozoso. Gracias al esfuerzo gozoso conseguimos la acumulación de mérito, la acumulación de sabiduría. Y es que la acumulación de mérito y sabiduría van a llevarnos al estado de un Buda. Por eso es importantísimo cultivar el esfuerzo. ¿Mm -hmm. Pero para que realmente podamos cultivar un buen esfuerzo gozoso, hay que conocer lo que es contrario a este. Es decir, lo, aquello que es opuesto al esfuerzo gozoso, que no, o que nos impide desarrollar ese esfuerzo. Y son tres, ¿los recuerdan? Tara va a Rafa. La, la pereza de Lelo. ¿Mm? De, de, del ¿Mm? posponer. Ahora, siempre. Son yauros. Ese son 3. La primera de, ale, ¿cuán la son de mm, ah, le la razón de que 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 Lelo. Uh, es sí. Una, ah, la pereza del del pensar que uno no puede. Uh -huh.

la pereza del derrotismo, la pereza de involucrarse en acciones sin sentido, acciones negativas y la tercera es la la pereza de posponer. Mm. Y de hecho la pereza es muy negativa no solo en el contexto espiritual del Dharma, sino también a nivel cotidiano, a nivel mundano, especialmente la pereza del que pospone. <laughs> Es que y, y la pereza de posponer es cuando incluso en cosas muy cotidianas como cuando tenemos que hacer un trabajo y decimos no mejor ahora me relajo duermo un poquito descanso y ya luego lo hago y luego lo hago o cuando ya hablamos en el contexto espiritual que tenemos que hacer nuestras oraciones nuestros compromisos y dice, no me estoy durmiendo mejor descanso un poquito y ya luego lo voy a hacer mejor y luego resulta que vino fulanito nos distraemos viene menganito y ese después 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 nunca viene y esta pereza de el posponer es una pereza muy muy mala y hay un lama tibetano que lo explica

Los primeros 20 años de nuestra vida no nos acordamos de nada. Es decir, no nos acordamos de practicar, ni lo planteamos. Los siguientes 20 años de nuestra vida estamos muy ocupados y no practicamos. Ya llegamos a los 40 y dicen, no, eso ya no es para mí. Yo estoy muy mayor para estas cosas. Y se nos pasan otros 20 años. Ya estamos en los 60, ya casi, ya estamos al final de nuestras vidas y ya pues como nunca lo hemos hecho, pues tampoco lo vamos a hacer ahí. Así se nos va la vida. Y lo, y lo que nos ha llevado a esto es la pereza, la pereza de estar posponiendo las cosas.

Bueno, pues vivimos una época en la cual tenemos que trabajar, tenemos que llevar una vida laboral, porque si no, nadie nos va a dar de comer, ni nos va a cuidar, ni nada. Entonces tenemos que hacerlo. Pero cuando llegan momentos en los cuales estamos en que podemos practicar o podemos continuar con esa actividad laboral o familiar, lo que sea, y decimos, bueno, pues sigo con, con, con mis otras actividades y dejas pasar esa oportunidad, es esta pereza de involucrarse en acciones sin sentido. Ya nos impulsa a hacer acciones sin sentido en lugar de poner en práctica, en lugar de practicar. 어쨌든 tīndā sāngā yā ma rī sō 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 kāndā sāngā yā jīmdīndā yā tānggō ngā sō chigwa chigya rī sō Sāngā yā lū yū lū gu mē yā ja wā shayā, rā ma rā yā 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 rū, 어 kālayi qi yā rī dī yu ni pē shayā

es cuando uno dice: yo ya estoy muy mayor, yo ya no puedo hacerlo. o también: yo no soy muy listo, estas cosas no me entran mucho en la cabeza, no es, no es lo mío. entonces: no nos. No, el no sentirse capaz de poner en práctica estas enseñanzas, eso es pereza. el buda, el buda antes de convertirse en buda, era exactamente igual que nosotros. Cometía muchas negatividades, también robó, hizo de todo. Sin embargo, él se esforzó y, y desarrolló ese potencial que tenía dentro de él. Ese potencial búdico lo consiguió desarrollar a través de su esfuerzo. Si nosotros no nos hemos convertido en Buda, es porque todavía no nos hemos esforzado en desarrollar ese potencial. Así que nosotros podemos hacerlo. Cuando estemos hablando acerca de la, poner en práctica las enseñanzas, hay que sentirse capaces, hay que tener esa autoestima de decir, yo sí que puedo, yo puedo hacerlo. Que no es lo mismo que el orgullo. El orgullo es cuando uno se siente superior a los demás, más importante que otro. Esto no es nada el orgullo, sino el sentirse capaz, el decir yo puedo hacerlo, está en mis manos hacerlo. Y eso es lo que se necesita, tener ese, esa capacidad de decir yo puedo hacerlo, esa valentía de querer hacerlo. Eso, eso es necesario, porque las excusas pueden ser, bueno, es que yo no soy muy inteligente, no me entran todas estas cosas y como no soy muy inteligente, pues no, no voy a hacerlo. Pues eso es pereza. Y la hist y en estos casos nos tenemos que acordar de Pampa Lonchungua, que era una persona muy, muy, muy tonta y sin embargo a través de su esfuerzo logró convertirse en un ser superior. O también la historia de Quinta de Peggy, porque algunos van a decir, no, es que yo estoy muy mayor para estas cosas. Pues no, Quinta Peggy, que también era uh -huh. un, un señor ya muy mayor, logró desarrollar su mente, logró desarrollar esa mente y convertirse en un ser superior así que no hay excusa sí que podemos la historia de Kim Peggy no solamente era una persona ya muy, muy mayor, sino que además en su, continuo, en, en su continuo mental no tenía más que una, una pequeñísima causa para la liberación. Una cosa de nada. Sin embargo, con ese poquitito que tenía, logró desarrollar su mente hasta alcanzar el estado de un ser área. ¿Te acuerdas de esta historia? ¿Saben esa historia? José. José, ¿nos puedes contar la historia de Kim Ta Peggy? Mima <laughs> bu shingiyoreza. Mima bu shingan tiranda kuquyos. Ya, mucha gente se lo sabe, pero te he pedido a ti que la a la cuentes. Vale, a ver si estoy no estoy equivocado, es Samzala nurgiduza. Mhm. Ya, tío. Esto no que no. Qanda sange shujutu la. En sange shujutu la, tula. Chaga shibala. Chaga shingidile ya. Tabashadun keza singisi. Mhm. Tabagunun keza kuquyos. Mhm. Nune

네 뭔가 그 고랑주 타바셔는 개점민도 있는 상계는 도스 참모진도 있어. 근데 고랑사들이 가셔지 파바 네 키테니 초전질 거리가 벌어서 여러와 어디 음 가셔기 네 파주 좋아다 되는 뭐지 교환에 있는 뭐지 주도 주된 뭐 간다 내가 그래서 참을 도스 bueno, pues la historia es la siguiente. Antes, en la época en la que estaba el Buda, para tomar la ordenación de monje, uno debería tener en su continuo mental la, haber creado las causas de liberación. Entonces, había seres que tenían clarividencia, como en este caso Ananda, un discípulo muy cercano de, de, del Buda. Y él tenía clarividencia. Y entonces, cuando vino Quinta Peggy a decirle pues que quería ser monje, que le diera la ordenación, Ananda vi lo vio y vio que en su continuo mental pues no, no veía ninguna causa de liberación. Y le dijo, yo no veo que tú tengas hayas creado causas de liberación, por lo tanto, no puedo darte la ordenación. Y el pobre hombre, todo triste, desanimado, se estaba ahí. En un, en un precipicio, ahí se quedó de pie, triste, llorando porque quería la ordenación y no se la dieron. Y entonces, en ese momento, el Buda aparece a su lado y le da la ordenación, porque el Buda vio que él tenía una pequeñísima causa que había creado a la liberación. Cuando, y ya la historia cambia. Hay algunos que dicen que era un cerdito, que estaba perseguido por un perro y sin darse cuenta hizo una circunvalación a una estupa. Otros, en, otros, en otras versiones se dice que en una de estas mmm, excrementos de vaca había un bichito y había una corriente de agua que justo dio la vuelta alrededor de una. hizo una circunvalación en esa estupa. Y esa fue la única causa que tenía de liberación, pero que el Buda logró ver y por eso recibió la ordenación. Pero fue suficiente para que luego él desarrollara su mente. Entonces nos tiene que servir de, de inspiración, de darnos cuenta que una persona... Con un min, con una pequeña acción virtuosa que hizo en vidas anteriores y ya una persona muy 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 mayor aún así logró desarrollar su mente y alcanzar el estado de un escenario

¿Cómo vencerla? Pues viendo que incluso seres con menores condiciones favorables han logrado desarrollar su mente, ¿por qué yo no? Pues ahora cuando hablamos, por ejemplo, de la pereza del posponer las cosas, lo que nos va a servir como antídoto para no dejarnos llevar por esa pereza es contemplar la... temas como la muerte, la impermanencia y muerte, y el precioso renacimiento humano. Cuando nosotros lo vamos contemplando... Contemplando estos temas pues nos da la fuerza necesaria para ya no seguir posponiendo las cosas. Y en el caso de, de la otra pereza, que era la pereza de involucrarse en acciones sin sentido, lo que nos va a ayudar a vencer esa pereza es contemplar la naturaleza del samsara, mm -hmm. los inconvenientes del samsara. Mm -hmm. ¿Quieren preguntar algo? ¿Dudas? Nadie tiene preguntas. <coughs> bueno, tengo una pregunta, pero es sobre lo, sobre lo de meditar. Eh, he tratado de meditar sobre el Buda, que había que verlos como. Está teniendo hago está justo. Vale, eso ya. Y luego dice, eso lo dejamos.

ver esa representación a nivel mental de que está ahí enfrente de ti, pero no tiene nada que ver con, con la vista. Pero antes de verlo así con, esa, con la mente, ¿cómo podemos hacerlo para, para cuando estás sentado mirando hacia abajo poder generar el desconectarte de la vista y poder? Es que es difícil. Y en no, mi visualizar... mi dine cale cabo doza, maso nagun tagorra y ne <laughs> y no he dicho, dice pero no he dicho precisamente que eso era lo más difícil. Eso es dificilísimo. Lo más difícil es poder establecer el objeto de meditación. ¿Qué es eso? Por eso dice, es que es muy difícil.

Dices, es dificilísimo, es difícil. Si no fuera difícil, ya todos estaríamos en el estado de un Buda. Pero es difícil. O incluso no solo eso, sino ya cuando logras tener una imagen del Buda, no lo puedes tener completo. A veces nada más tienes la, ca la cara, a veces solo los brazos, a veces solo las piernas. Es, es complejo. ¿Sí? Uh -huh. Y claro, aquí ya no está funcionando tu, tu conciencia visual, no está funcionando tu, tus ojos, lo estás creando a nivel mental, es una imagen mental. Que claro, no puedes tener la representación completa al principio, a veces solo una parte del cuerpo del Buda, pero también, por ejemplo, puedes tener la, los ojos del Buda, nada más, no puedes, tener, no puedes mantener todo el cuerpo entero, pero puedes mantener los ojos, pues tratas de mantenerse visualizando los ojos del Buda y eso ya está, dicen que ayuda para no caer con tanta facilidad en el soporte y en la agitación mental. Pero no es un trabajo fácil. Pero lo difícil es tener los ojos medio abiertos. Y ya, ya. Claro. Chévere. Car, de de mi tan samlo tan goray, ¿tú ni no hago un truco y me doy chila, no hago un truco cierto. Si te cuesta mucho eso, pues imagínate una nariz más grande. Dos treinta y seis. che avrò Gesù lo San Rappai tempe nimbore in tu sei 235 <tacolo> dico, <tar> dico, ma che panna che giucci che bagnamba mi baia con il con per guagio pa, giambe pavucci da che pata con tu san andesinte ande scinte che da conti Gesù da lorci